Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en este su canal de YouTube. Mi nombre es Roberto Barrera, de Taller de Artes Campos Barrera. El día de hoy vamos a hablar de la restauración de una imagen que es conocida como Nuestra Señora del Pueblito, de la cual pues ya hemos hablado con anterioridad y hemos pasado algunos videos de otras restauraciones de imágenes peregrinas. En este caso, bueno, se trata de otra de las imágenes peregrinas, la cual, pues esta vez es una imagen muy parecida a la imagen original. Ojalá que nos puedan acompañar durante todo el video para que puedan ver cómo se realizó el trabajo en esta ocasión y puedan ver, como les digo, los que conocen la imagen, que es una imagen muy parecida tanto en lo que se trata de la escultura como en este caso también, pues la peana, que es la que sostiene la imagen. Y como verán, se trata de una imagen que está tallada en madera. Los brazos son móviles y están hechos en esta ocasión de lino manta. Así que, pues entonces, acompáñenos a ver las fotografías que tenemos sobre este trabajo. Comenzamos. Comenzamos entonces, como siempre, haciendo un pequeño descriptivo de la obra. Podemos ver, como dije al inicio del video, que la imagen está colocada sobre una copia de la peana, en este caso elaborada en latón. En esta foto vemos el deterioro de la imagen, principalmente en lo que respecta al cráneo y el desgaste que provoca, en este caso, el movimiento de los aretes en el lóbulo de sus oídos. Podemos apreciar también algunos desgastes y desprendimientos de empastado en el rostro, principalmente en lo que se refiere a las cejas. Ahora vemos un poco más de cerca los detalles de la peana, que como dije, las aplicaciones son réplica de las que presenta la peana de la imagen original, solo que en este caso, como vemos en esta fotografía, se trata de una elaboración hecha en latón. Continuamos viendo los detalles de la imagen y podemos ver que ya se han abierto algunas grietas, principalmente las que se encuentran al frente del vestido. Ahora vemos en la parte posterior que también tiene una bastante grande y que se refiere definitivamente a un ensamble. Vemos también por un costado de su cintura otra muy larga que recorre casi el faldón completo desde su cintura. Ahora veremos también un poco más de cerca los detalles que les comenté en lo que respecta al deterioro del rostro y vemos los desprendimientos de empastado principalmente a la altura de las dos cejas y en el puente de la nariz. También algunos despostillados en el lóbulo del oído del lado izquierdo. También podemos ver en el área del pecho, tanto en la parte encarnada como en el vestido, muchos rayones en la policromía. Esto es debido a los alfileres que se utilizan al momento de vestir la imagen. En esta fotografía de perfil podemos apreciar lo que comenté del parecido que tiene esta imagen con la imagen original, pues esa inclinación hacia la parte de atrás es la misma que tiene la imagen original. Así que una vez ubicados todos los deterioros y abiertas todas las grietas, procedemos a la consolidación de las mismas, resanándolas y dejándolas listas para poder proceder entonces a la reintegración cromática de toda la obra. Y que, como dije también al principio del video, afortunadamente no presenta ningún faltante. Vemos ahora más detalles de la peana, a la cual también ya se le ha hecho el procedimiento de limpieza correspondiente. Ahora pasaremos a la reintegración cromática y vemos que ya se ha hecho lo correspondiente en el área del cráneo de la imagen, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. También se han retocado ya los despostillados en los lóbulos de los oídos y los desgastes provocados por el movimiento de los aretes que también ya había comentado. En esta otra fotografía de frente se aprecia que ya se ha intervenido también el área del rostro, las cejas, la nariz y hasta el cuello, y no solo en lo que respecta al área de encarnado, sino también a las áreas que corresponden a la vestimenta. En esta fotografía de la parte posterior vemos que también ya se ha realizado la intervención y la reintegración cromática de la grieta que presentaba en esta zona y que comenté que era resultado de uno de los ensambles. Ahora
En esta fotografía del otro perfil también vemos que se ha intervenido ya la gran grieta que recorría verticalmente prácticamente todo el faldón desde la cintura hasta la parte baja del vestido. Vemos ahora una fotografía de la imagen completa prácticamente ya terminada y finalmente la vemos ya colocada sobre la peana que también ya fue intervenida y recibió el tratamiento de limpieza. Y con esto finalmente damos por concluida la intervención de esta imagen, dejándola prácticamente lista para que puedan pasar por ella y volverla a llevar a su comunidad para ponerla de nuevo al culto. Y bien, pues con esto terminamos el video del día de hoy. Y como les dije al principio del video, la imagen pues es muy parecida a la imagen original. Como pudieron ver, no estaba muy deteriorada, aunque sí tenía algunas grietas, principalmente en el cuerpo, y desprendimientos de empastado y de capa pictórica, principalmente en el rostro y un poco en las manos. También, como les dije y pudieron ver, la peana es muy parecida a la peana de la imagen original. Sin embargo, en este caso, pues es una peana hecha de latón y la peana de la imagen original está hecha en plata. Sin embargo, pues tiene prácticamente la misma forma y las mismas aplicaciones. También vieron que en este caso pues no presentamos más elementos, solo se restauró la imagen, la peana solamente se limpió y pues al final aún así el cambio es muy significativo. Esperamos que les haya gustado el video, esperamos que les haya gustado el trabajo que hicimos en esta ocasión y si es así pues entonces les pido que compartan el video en sus redes para que más gente pueda conocer nuestro trabajo. También les pido que le den like, que se suscriban al canal si es que no lo han hecho y que inviten a sus amigos, conocidos, familiares para que también lo hagan. También que le den a la campanita para que reciban la notificación de cuando subamos los videos nuevos. Y también les pido que al final del video pues hagan sus comentarios, preguntas o que hagan alguna sugerencia en relación al tema que tratamos el día de hoy. O si tienen alguna pregunta sobre cualquiera de los otros videos que hayan visto en este canal, también lo pueden hacer. O sugerir un tema o una imagen para que hablemos de ella, ya sea una imagen que sea de su comunidad o una imagen de la cual quieran ustedes tener un poco más de información. Por el momento me despido como siempre de ustedes, deseándoles que tengan un muy bonito día. Los espero, si Dios nos da licencia, en el próximo video. Que estén bien, hasta pronto.